Anteriormente en el video pasado le mostré las novedades que nos traerá el evento Revolución 4.0, que si aún no han visto toda esa información, por aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento, ya que en este video les mostraré los emotes que llegarán en la próxima actualización y el regreso de la incubadora Safari de cartón. Así que el día de hoy presentamos emotes de la próxima actualización. Y bueno, pues amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que serían algunos emotes que van a estar llegando para la próxima actualización, y menciono alguno de ellos porque hasta el momento no se han filtrado todos. Sin embargo, por aquí les paso a mostrar lo que sería uno de los primeros emotes que van a estar llegando en esta próxima actualización, que de hecho este emote va a estar llegando en compañía de lo que sería el evento Revolución 4.0, para que tomen en cuenta lo que sería esta información. Hasta el momento nos están mostrando lo que sería este emote, que en lo personal me gustó. Háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó lo que sería y este emote que va a estar llegando. Aparte de ello, también tendremos lo que sería este otro emote, que también viene con temática lo que sería el evento Revolución 4.0. Cabe mencionar que hasta el momento que me encuentro grabando este video no se ha filtrado los nombres oficiales de cada uno de estos emotes. Sin embargo, por aquí les paso a mostrar lo que sería este emote de Revolución 4.0, que la verdad en lo personal no me gustó demasiado, porque pues no le veo tanta gracia a lo que sería el emote. Sin embargo, igualmente les paso a mostrar lo que sería la información para que lo tomen en cuenta. Aparte ello, también tendremos lo que serían los emotes de rank. Uno de ellos sería el emote de Battle Royale heroico, que sí, amigos, siempre y cuando estés llegando lo que sería el rango heroico en Battle Royale clasificatoria, vas a estar recibiendo lo que sería este emote totalmente gratis. De igual manera, muy aparte de ello, también siempre y cuando estés llegando lo que sería en Battle Royale clasificatoria al rango de maestro, te van a estar dando lo que sería este emote, que de hecho hasta el momento no se tiene información si serían emotes completamente permanentes o serían emotes que los van a estar dando por 40 días. Hasta el momento no se tiene información acerca de ello. Sin embargo, también les paso a mostrar lo que sería este otro emote con temática lo que sería el rango de heroico, que de hecho este emote lo vas a estar recibiendo siempre y cuando estés llegando en duelo de escuadras al rango de heroico. Te van a estar dando lo que sería este emote, que en lo personal pues no está nada mal. Háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó lo que sería este emote que vamos a tener para la próxima actualización, que como ya les acabo de mencionar, van a ser totalmente gratis. Aparte de ello, también tendremos lo que sería este otro emote con temática lo que sería el rango de maestro, que sí, amigos, siempre y cuando estés llegando lo que sería el rango de maestro en duelo de escuadras clasificatoria, te van a estar dando lo que sería este emote totalmente gratis, que la verdad pues tiene la misma temática que lo que sería el emote de heroico, simplemente le cambian lo que sería el rango para que puedan visualizar lo que sería esta información. Ahora, por otro lado, también tendremos lo que sería este otro emote, que de hecho darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez, ya que nos ha pasado lo que sería este pequeño clip para que puedan visualizar lo que sería otro de los emotes, que hasta el momento no se tiene información del nombre de cada uno de estos emotes que van a estar llegando para la próxima actualización. Sin embargo, también tendremos lo que sería este otro emote, que en lo personal me pareció un poco gracioso. Van a poder visualizar lo que sería este emote, simplemente hace lo que serían esos movimientos que van a poder visualizar por ahí, pero la verdad pues el emote no está nada mal. Aparte de ello, también tendremos lo que sería este otro emote que van a poder visualizar por ahí. De hecho, algunos de estos emotes que están visualizando por aquí estarían llegando como evento recarga, y algunos creo que van a estar llegando dentro de algún evento web. Hasta el momento no se ha notificado en qué evento podríamos estar obteniéndolos. Sin embargo, aparte de ello, también les paso a mostrar lo que sería este otro emote, que de hecho en lo personal me gustó demasiado. Cabe mencionar que muchos compañeros youtubers andan mencionando que va a estar llegando con la colaboración con lo que sería la cantante Anita, que de hecho va a haber una colaboración con esa cantante, y hasta el momento cabe mencionar que no se ha confirmado que efectivamente este emote le esté perteneciendo a lo que sería la colaboración con Anita. Sin embargo, de acuerdo a lo que serían los movimientos que están visualizando con este emote, pues nos están mencionando que posiblemente sea el emote en colaboración con Anita. Así que háganme saber ustedes en los comentarios si realmente lo van a estar obteniendo o no van a estar obteniendo lo que sería este emote, que en lo personal me gustó demasiado. Aparte de lo que sería este emote, también tendremos lo que sería este otro emote que van a poder visualizar por aquí, el cual viene con temática lo que sería la mascota Wagger. De hecho, en lo personal sí me gustó lo que sería este emote. Sin embargo, hasta el momento no se tiene información en qué evento podría estar llegando, ya sea para Revolución 4.0 o de repente esté llegando en algún otro evento que se esté desarrollando en el juego. Sin embargo, en lo personal está demasiado épico lo que serían estos emotes que van a estar llegando para la próxima actualización. Y bueno, ya por otro lado, notificarles que el día de hoy acaba de regresar lo que sería la incubadora Safari de cartón, la cual de hecho cabe mencionar que solo va a estar disponible el día de hoy, como lo están visualizando por aquí.
parte ya vamos a visualizar, bueno, por aquí actualizaron lo que sería el banner del evento recarga, ya que el día de ayer nos mostraban lo que sería otro banner. Y de igual manera mencionarles que nos dice que la transmisión de la Free Fire World Series 2022 va a estar transmitiéndose el día de hoy 21 de mayo a las 10 de la mañana hora argentina, para que tomen en cuenta. Ya en el transcurso de las horas les voy a estar mostrando los horarios oficiales para cada una de las regiones de ustedes. Sin embargo, hasta el momento solo les voy a estar mostrando lo que sería esa información. Aparte de ello, bueno, creo que esas serían las únicas novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región. Así que vamos a ir a visualizar lo que sería el regreso de la incubadora Safari de cartón, la cual de hecho ya se encuentra disponible tanto en la región de Sudamérica, en la región de Estados Unidos y también en la región de Norteamérica, para que tomen en cuenta lo que sería esta información. Nos muestran lo que serían estos premios, que de hecho aquí hay que resaltar un punto muy importante, y es que lamentablemente esta incubadora que está regresando el día de hoy, lamentablemente tendríamos que estar girándole con diamantes. Y menciono esto ya que si nos vamos a lo que sería la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego, yo cuento con un ticket de incubadora y podríamos estar girándole a esta incubadora con este ticket. Sin embargo, si nos vamos a lo que sería la incubadora que acaba de regresar el día de hoy, lamentablemente no nos permite usar lo que serían los tickets de incubadora, para que tomen en cuenta lo que sería esta información, ya que lamentablemente tienen que gastar lo que serían sus diamantes para poder conseguir ya sean esos pergaminos o ya sean esas piedras evolutivas. Que de hecho vamos a ingresar rápidamente a ver lo que sería esta incubadora. Nos muestran lo que sería la skin principal o la skin más cara de esta incubadora, la cual lleva por nombre Cartondrilo. Nos muestran lo que serían las diferentes partes de este skin, para que tomen en cuenta de que efectivamente pues este skin es completamente combinable. Tiene un precio de 3 pergaminos más 7 piedras evolutivas. Aparte de lo que sería el Cartondrilo, también tenemos lo que sería el cartón nigre, que van a poder visualizar por ahí. Cabe mencionar que este sí tiene un precio de 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas. Y de igual manera mencionarles que por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin. Cabe resaltar que estas skins se las van a poder equipar ya sea en un personaje masculino o ya sea un personaje femenino, para que tomen en cuenta lo que sería esta información. Por otro lado, tenemos lo que sería esta otra skin, la cual lleva por nombre Cartoncito. Tiene un precio de 1 pergamino más 3 piedras evolutivas, y por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin. En lo personal les recomendaría que traten de canjear lo que sería este skin, porque en lo personal está demasiado épica. Y por otro lado, también tenemos lo que sería la Cartón Cebra, la cual también tiene el mismo precio de lo que sería el Cartoncito, que sería 1 pergamino más 3 piedras evolutivas, para que tomen en cuenta lo que sería toda esta información. Y por último, mencionarles que efectivamente pues se lo van a poder equipar tanto en un personaje masculino como en un personaje femenino. Y bueno, ya por último, para las personas que me estaban mencionando si vamos a poder intercambiar lo que sería un zafiro por algún pergamino o ya sea por una piedra evolutiva, pues en este momento vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería esta información. Y no, amigos, lamentablemente no implementaron lo que serían los zafiros para poder intercambiarlos por algunos pergaminos de la incubadora que acabo de regresar el día de hoy para nuestra región. Así que para que tomen en cuenta lo que sería esta información, ya que lamentablemente no implementaron lo que sería esa temática. Sin embargo, esas serían todas las novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.